Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y ya tenemos los personajes que van a venir en el próximo banner. Bien, vamos a hablar rapidito de ello, no quiero extenderme muchísimo, pues estos personajes ya he hablado en su momento, pero sí que tengo ciertas expectativas con algunos de ellos. Bien, en la posición de Furina, pues bueno, ya les he puesto un video que obviamente os voy a dejar por aquí en el link, en la parte de arriba, en algunos links del lado derecho, ¿vale? Mi lado derecho izquierdo para ustedes, ¿vale? Mi lado izquierdo para mí, derecho para ustedes en pantalla, ¿vale? Bien, por lo cual chicos, pueden ir a ver la build de Furina, ya está comprobadísimo, ya no soy el único que lo dice, aquí se os voy a poner en pantalla para que vean que no decía yo mentiras, porque bueno, esto todavía no estaba hasta el día de hoy que lo acabo de ver en este update, ¿vale? Ya tenemos confirmación y para los que, bueno, decían que la mejor arma, ¿vale? En este caso era esta de aquí, la moradita esta de Ferfeten, que se me olvida el nombre, que es la que daban espina dragón, pues os tengo una buena sorpresa, ¿vale? Primero que nada, tenemos en primer lugar la espada de Furina, segundo, jade primordial, si es que usted tiene el jade primordial, tercero, la del pase de batalla, si usted no tiene la de pase de batalla, podemos utilizar alguna otra. ¿Cuál va a ser el mejor set para Furina? Aquí lo tenemos el Golden Trouble, que obviamente ya usted lo sabe, y quedamos que el personaje va a llevar alrededor de 40.000 de vida, esto ya se lo había dicho, y aquí está cómo se va a armar, ¿vale? Os dejo también el link de la página aquí en la parte de abajo de la descripción del video, para que usted vaya a verlo, ¿vale? Aquí viene una pequeña más descripción de todas las armas, bla, 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 bla. Inclusive también les mencioné que podría inclusive llevar el arma de Free to Play de pesca. Quien no la haya sacado todavía tiene momento de conseguirla, ¿vale? Recuerde que puede visitar mundos y conseguir los peces que sean necesarios. Vale, aquí os dicen cuál es la importancia de por qué va el personaje así. Y bueno, esta es una pre-build, recuerden que esta es una pre-build. No es 100% la build, falta probarlo. De hecho, inclusive todavía no están los personajes aquí que pueden acompañarla a ella. Así que todavía falta mucho para que se actualice esto. Por lo cual no lo tomen al 100% correcto. Pero bueno, ya os voy dando buenas noticias de que no estoy tan loco como muchos creen. Y no es necesario que tengamos la espada de espina dragón. Si usted quiere sacar la espada, el pase de batalla, pues también sirve bastante bien. Y obviamente la podemos conseguir a rango 5 si es que tenemos el dinero suficiente. Si no, no pasa nada. Tenemos por ahí, repito, el arma aquí abajo. Algunas otras opciones como la llave de Nilou. Tenemos el arma del folio de Alhazen. Tenemos también la, como ya dije, la otra. Y por último, por aquí no la menciona, pero también a lo último, si quieren usar Favonios, también puede terminar siendo una opción. Así que no se encasillen con que solamente conseguir el arma de Furina. Ya os voy a hablar en el siguiente banner de armas por qué razón no deben de encasillarse, ¿bien? Bien, prosiguiendo con eso, chicos, también tenemos aquí, ocupando el lugar de Charlotte, tenemos a Riona. Antes de que se les ocurra sacar a Charlotte, si es que quieren sacarla porque les guste, yo considero siempre, como es nuevo personaje, saquen una vez a Charlotte y se acabó. Pruébenla y en futuras versiones saquen más constelaciones de ella conforme vayan saliendo. ¿Para qué? Para que siempre tengan tres personajes libres, no los tengan al máximo. Para aquellos que ya somos veteranos, no vale la pena invertir todas mis deseos en el solamente Furina, porque vienen otros personajes más adelante que pueden hacer combinación y recuerden que la combinación de ellos es más fuerte que solamente si tenemos un solo personaje con muchas constelaciones. Claro, un personaje con muchas constelaciones, si es muy bueno, como por ejemplo en el caso de Nubilet, que pasó hace poquito, pues bueno, va a terminar rompiendo el juego hasta cierto punto él solito, pero es una gran inversión y invertirle a más personajes cuando tienes pocos es mejor porque al final haces mayores combinaciones. Ya os digo yo que llevo 3 años jugando y aún no tengo todos los personajes en una sola cuenta y a veces pues quiero hacer algunas combinaciones y no puedo porque no tengo ciertos personajes, ¿vale? Así que bueno chicos, sí, yo no uso mucha Riona, así que tampoco puedo decirles muchísimo de ella, apenas la estoy subiendo, ya está en 90 en mi cuenta secundaria, la voy a empezar a buildear porque bueno, a veces me falta alguna combinación, ahora que salga Charlotte veremos si podré deshacerme de esta gata por fin de mi vida, espero que te vayas y no vuelvas, porque Charlotte va a sustituirte y si no a futuro de todos modos también sé que sirve con otras combinaciones. A mí puede no gustarme, es un único gusto mío, pero a ustedes puede ser que sí les guste. Así que bueno, ahí está la opción de si no tiene a Charlotte, no se preocupe, también está Riona que cumple también ese mismo rol. En el caso de Beidou, chicos, tenemos a Fizzle, tenemos a otros personajes que cumplen su rol. Si os gusta la Capitana Beidou por su historia, por su forma de jugar, etcétera, pues bueno, ahí está también. Recuerden que entre más constelaciones tengan de ella, mucho mejor va a transmitir electricidad y mucho mejor va a funcionar. Además que recuerden que Beidou también funciona muy bien con el set de emblema, con lo cual el set de emblema se puede sacar muy fácilmente. Dicho lo anterior, no me voy a meter a hablar de talento, etcétera, porque bueno, pues ya sabemos, tiene aquí lo de costo de nadar para que te cueste menos nadar.
y demás situaciones. La que sí me interesa de aquí, chicos, de este banner es Kolei. Si bien no la he probado yo, me imagino que aquellos que son más ballenas que yo ya la deben de tener a constelación C6. Yo, como pueden ver, no la tengo a ninguna constelación más que a nivel 3, pero no la voy a subir porque esta es mi cuenta secundaria y es un reto personal que ninguno de mis personajes tenga constelaciones para pasarme el abismo siempre. Para que vean que sí es posible pasarse el abismo sin necesidad de constelaciones, sino simplemente teniendo el personaje y teniendo ciertas combinaciones bastante poderosas. Bien. ¿De qué me interesa de Kolei? Sobre todo de Kolei, recuerden que la más importante hasta ahorita es la constelación número 2. Posterior tenemos la constelación número 4, que le va a dar maestría al equipo. Y la constelación número 6, que va a incrementar, ¿vale?, un poquito más el daño de Kolei Ámbar, haciendo un mini Kolei Ámbar, con lo cual va a estar bastante más bufeada en cuanto a daño dentro. Veremos si la logro sacar C6 y ya os digo si vale la pena o no. Y les hago un video porque es un personaje que a mí me gusta bastante. Así que nada, chicos, espero os haya servido. Ah, se me olvidaba, en el caso de Charlotte, se me olvidaba decirles, aquí tenemos también la build de Charlotte. Aquí sí me he equivocado un poco, pero se me ha hecho una build muy rara. Repito, todavía no salió el personaje, por lo cual esto puede cambiar. Esto solamente son preutilidades. Me imagino que los que probaron la beta, pues bueno, sacan esta información. Lo que sí es 100% seguro y me ha gustado es que Charlotte, aparte del Skyward, que fue una de las que no propuse, en esta razón Skyward creo que no lo propuse porque Skyward era de ataque y sus reacciones no eran tan buenas. Bueno, sí, incrementaba el daño del bonus, pero pues tampoco es que vayas a estar con Charlotte todo el tiempo pegando y tampoco vas a hacer ataques normales a cada rato, pero sí que los puedes hacer y hace algún daño más. Con lo cual, bueno, pues también se descartaba. Yo, tomando en cuenta todo el arma como 100%, sí que les dije del ojo de Ast, que es este de aquí. Este sí se los recomendé y de hecho es el arma que yo voy a usar, es la build que ustedes van a ver. Y en el caso de la build, los artefactos, tenemos estos de aquí, ¿vale? Que son la de Geoarmada o de Tenacidades de la Milenaria, de la Tenacidad de la Geoarmada. Ya sabemos que este set a mí me ha llamado la atención, que se lo han puesto a ella, ¿vale? Y pues bueno, ya sabemos que el set de Geoarmada, ¿dónde está mi Zhongli? Lo que hace básicamente es que te da 20% de vida, lo cual a Charlotte no le viene ni le va, porque 20% de vida no le haya sentido. Alguien que me lo explique, a lo mejor alguien más sabe más y entiende esto, porque yo estoy un poquito. Ahora, lo que sí me interesa y obviamente vale la pena en cuanto a el caso de Charlotte, es que va a estar activando mucho, al parecer, sus habilidades, su habilidad normal, no la ultimate, y esto va a aumentar un 20% aquí. Dice el ataque de todos los enemigos, perdón, de los personajes del equipo cercano, aumenta un 20%, lo mismo que aumenta con el ulti del otro set, y su protección 30%, con lo cual pues estamos al mismo nivel. Ya sea que le pongamos nobleza, perdón, ya sea que usted le ponga nobleza, aquí está, que igual te va a dar, en este caso, más daño con la última, lo cual viene bastante bien para Charlotte, porque recuerden que Charlotte tiene, al tener su constelación 6 a futuro, esa constelación 6 se ve también beneficiada por ese incremento del daño del ultimate, y también la habilidad definitiva hace básicamente lo mismo que hace la Geoarmada, pero esta dura 12 segundos. La diferencia con la Geoarmada es que cada vez que actives tu habilidad, vas a poder estar latentemente activando y teniendo ese bono constantemente del 20%. Y aquí no, solamente lo vas a tener cuando tengas la última, pero si tienes una recarga estable, pues lo vas a poder tener casi cada rotación. Con lo cual, tampoco es que sea necesario y tampoco es que vayas a hacer muchísimo daño con los compañeros. Si bien es un boost para todo el equipo, también ese boost sirve para que Charlotte esté curando, con lo cual casi por lo general los ultimes de cura siempre los tiramos cuando necesitamos que pues esta ocurra. No lo tiramos a cada momento, o al menos una vez cada rotación. Con lo cual, bueno, en mi caso de Charlotte ya os dije que es el set de nobleza porque es el más estandarizado, era el más sencillo, era el que más beneficiaba en cuanto a daño de habilidad, precisamente por la constelación número 6 de Charlotte, y el ataque pues básicamente es el mismo incremento. Ya sea que usted use un set u otro, pues bueno, ya saben cómo armarla. También os dejo allá abajito en la descripción o en la parte de arriba del lado derecho mi video donde explico a Charlotte a profundidad y cómo debe armarse. Por lo pronto ya pueden ver una Charlotte normalilla, 1500, ni siquiera está a nivel 40. Y ya os digo que usé referencia a Zara y en mi cuenta principal inclusive ya alcanza casi los 2300 de ataque y con set pues obviamente un poquito más elevado. Con lo cual recuerden que yo en la build que les armé de Charlotte con 1600 de ataque iba a toda madre, ¿vale? Y curaba bastantísimo. Así que ya lo veremos cuando la tenga. Y obviamente os voy a traer las dos versiones. La versión pobre, que en este caso sería la versión free to play. Y la Charlotte, pues obviamente con un set más poderoso. Yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Espero haya servido este video. Venga.
suscríbanse, comenten, compartan. Ya saben que esto ayuda también a crecer el canal. Y un fuerte abrazo. No se les olvide que también ahí dejo en la descripción el video al sorteo de la figurita. Recuerden que aquellos que se suscriban en nivel pájaro viajero en YouTube van a poder participar por el sorteo de una figurita el 10 de diciembre. Y en el caso de los que se inscriban en Twitch en nivel 1 o tier 1, pues también van a participar. Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. No sé antes de decirles, salven a su princesa, un abrazo, un beso. ¡Vámonos!